UPN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Chael Vélez es uno de los personajes más controvertidos de la vida nacional. Escritor profundo en temas económicos, es igualmente el columnista más leído y de más impacto en la vida colombiana. Por ese fino y negro humor que maneja, se ha granjeado numerosos enemigos a lo largo de su vida. Igualmente, ha incursionado en temas filosóficos, lo que no le ha ganado la simpatía de algunos filósofos profesionales. Chael nació en Bogotá en 1924 y se graduó como abogado y economista en la Universidad Nacional en 1948, año que cambió la historia nacional por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Al respecto, Jorge tiene numerosas anécdotas sobre ese año tan trascendental en nuestra vida. Jorge, ¿dónde se encontraba usted el día y la hora en que mataron a Jorge Eliécer Gaitán? El 9 de abril yo estaba en el centro de Bogotá, estaba en un café cercano del sitio donde lo mataron, en el Molino, y vi la multitud que se agolpó para recoger a Roa, a Sierra, que lo arrastraron por la calle, y a Gaitán se lo llevaron para la clínica de la calle 12, y de ahí en adelante yo estuve en el centro. Participé en algunos motines, nos armábamos de machetes, yo no sabía ni siquiera manejar un machete, ni menos una pistola. Fuimos a la Radio Nacional con Gaitán Durán, de ahí que nos llamaran los radioamotinados, y arengamos a las multitudes a través de una radio, la radio que tenía Últimas Noticias, Rómulo Guzmán. Y luego nos situamos en El Liberal, donde yo colaboraba como editor de la página universitaria, porque era un sitio seguro y era un centro de información de lo que estaba pasando. Ahí llegaban muchos chismes y muchas noticias de cómo estaban transcurriendo los acontecimientos. Más tarde nos tocó ir a la Quinta División, que fue el centro armado de la resistencia. Allá no hubo prácticamente ningún tiroteo contra el ejército, al contrario, cuando pasó el ejército yo me escondí en un closet por ahí porque me dio mucho miedo y yo no sabía disparar el fusil, y creo que los demás también hicieron algo semejante. Y era muy curioso porque los que se comunicaban con la revolución se comunicaban también con Palacio, como Arriaga Andrade, como Galvis, ¿no?, como Gerardo Molina, es decir, había una confusión telefónica también, porque se estaba viendo a ver si había conversaciones o si seguía la revolución. Es decir, no había la intención de un amotinamiento para la toma del poder como se ha planteado posteriormente por algunos historiadores. Pues algunos grupos tal vez pensaron, García Zapata, el universitario, que era muy rebelde, que después se fue para Estados Unidos y dejó ser rebelde, se puso a ser negociante allá. Tal vez él sí pensaba y lo felicitaba a uno cuando llegaba a la Quinta División, siquiera te integraste a la revolución. Algunos sí pensaron, pero no hubo ninguna estrategia militar de toma del poder, ni mucho menos, estábamos estáticos ahí.
¿Usted había tenido oportunidad de conversar alguna vez con Jorge Luis el Caifán? No, con él sí muchísimo, porque yo participé del movimiento político de él y él me nombró con Nicasio Perdomo director de la página económica de Jornada. Ajá. Que Gaitán hasta era muy simpático porque nos decía: no hablen de tanta teoría económica, hablen más bien de cómo le sube la leche y castiga al pueblo la oligarquía con esos precios tan altos. Bueno, es decir, él buscaba la cosa directa y menos teoría económica. Jorge Eliécer en esa época nos parecía un orador incendiario, extraordinario, no lo veíamos con ningún criterio analítico, sino como un agitador que estaba contra el establecimiento y las oligarquías, y al mismo tiempo que una gran mística despertaba en todo el pueblo y en uno mismo. Uno confiaba en que iba a arrastrar verdaderas masas. Es decir, aparentemente las manifestaciones de Gaitán eran gigantescas comparadas con las de Turbay y con las de los otros, sobre todo en entusiasmo, ¿no? En cantidad también, pero sobre todo en calidad, en el entusiasmo que había. ¿Cómo era la Bogotá anterior al 9 de abril de 1948? No, Bogotá era una ciudad tranquila, sin tanto automóvil, no había casi automóviles, con dos o tres restaurantes donde se reunía uno. El Cisne, por ejemplo, en el Cisne iba mucho Gaitán con el Loco Azuad, con el médico, con el psiquiatra. Iban después de las manifestaciones allá, los dos. Y tal vez Jorge Padilla también iba, y Darío Samper. Y ya nosotros empezábamos a ir al Cisne, que luego se convirtió en una tertulia de tipo cultural, inclusive mucho después del 9 de abril, hacia los años 50, donde iba Marta Traba, donde iba el arquitecto Martínez, el que diseñó la Plaza de Bolívar, donde iban los pintores de la época. Íbamos también a un restaurante que era el poco que había, el Cirrus, que había una o dos discotecas, ¿no? La discoteca del Grill Colombia y una que quedaba encima del teatro Jorge Eliécer Gaitán, hoy que, o municipal, que en esa época era el Teatro Colombia. Entonces era una vida muy, muy sabrosa, podía emborracharse uno de noche y ir a desenguayabar a la Puerta del Sol en la 24 y no pasaba nada. Inclusive pues, los policías no contaban, ni los veía uno, ni se metían con uno. Bueno, ¿por qué cree usted que después del 9 de abril de ese año del 48 cambió tan radicalmente la vida bogotana? Ah, bueno, porque ahí hubo un desplazamiento de las clases pobres, de toda la miseria del cinturón urbano, que no conoció el centro. Entonces conocieron el centro y se robaron parte del centro. Ahí sacaban una serie de cosas que no sabían para qué les servían. Sacaban violines y no sabían tocar ni flauta, ¿no? Ni pitar, pero se robaban todo lo que podían. Y entonces conocieron el centro y empezaron luego a invadir el centro en miles de formas. Y vino la violencia, y la violencia trajo en la violencia fuera de Bogotá, que ya estaba desde luego en el 9 de abril. Gaitán hizo una manifestación del silencio por la violencia contra los liberales que se estaba precipitando en el país. Y la gente, huyendo de la violencia, vino a crear la primera ola del urbanismo desenfrenado de Bogotá. Y eso sí cambió totalmente. Es decir, la provincia se situó con todos sus diferentes esquemas y diferentes costumbres en el cinturón urbano, y eso fue cambiando las costumbres, se fue reduciendo el núcleo orientador, que era el núcleo de los cachacos bogotanos, dejó de tener importancia porque ya había grandes colonias antioqueñas, colonias boyacenses siempre había, pero ya aumentaron mucho más en esa época, aumentaron todas las colonias. Y se volvió muy difusa el pluriculturalismo de la ciudad. Bueno, ¿cómo transcurrió su niñez y su juventud en esa Bogotá anterior al 9 de abril? Bueno, yo estaba en un colegio de la señorita María del Carmen Ramos Páramo.
¿Era importante el colegio? El colegio era así, era uno de los colegios buenos de Bogotá. El coadjutor era, no monseñor de Brigar, sino un primo de él. Colegio oligarca. Y en ese colegio hice mi bachillerato. Compañeros ahí notables, no recuerdo a ninguno. Tal vez hubo, pues ya se me olvidaron. Sí, tal vez un médico, Carlos Schreier, que es un buen médico del pulmón, un neumólogo. Y luego todo el resto en el colegio alemán. Bueno, cuénteme una cosa, ¿cuándo llegó el primer Chai a Colombia? Bueno, llegó con la Legión Británica, de ingeniero, porque yo creo que no eran ingenieros graduados, esos legionarios eran mercenarios y todos eran improvisados, como militares, como médicos, como ingenieros. Y entonces él se casó con colombiana y de ahí vino la familia, Chal Castelo. Yo entré a la Universidad Nacional en el 44 a presentar exámenes sobre los primeros 4 años que he hecho en la Javeriana. En la Javeriana me había expulsado el padre Félix, porque en la página universitaria del Liberal hicimos una campaña contra la Facultad de Medicina y decíamos que los cadáveres los recogía los liberales que mataban para el anfiteatro. Entonces, el padre Félix me dijo... Lo cual no era cierto, ¿no? Que yo... No era cierto, pero había muchos rumores de la penetración jesuítica en la reacción conservadora contra el régimen liberal. Y entonces sencillamente me dijo, tú vas a jurar lealtad a la Universidad Pontificia Javeriana y lo que estás escribiendo en el Liberal no se compagina con ese juramento. Entonces le dije, sí, padre, yo me voy a pasar a la Nacional, y en la Nacional no me admitieron las notas de los primeros 4 años, porque las dos universidades están enfrentadas y me tocó presentar exámenes de todas las materias de derecho, del primero al cuarto. Como que en la Nacional no estuve sino el quinto y 2 años en el Instituto de Ciencias Económicas que fundó Antonio García, y en la época de Gerardo Molina, de que era rector. Duró desde el 45, 46 hasta... No, desde el 44 hasta el 48. Bueno, pero esas dos personalidades muy ligadas a la Nacional, Gerardo Molina y Antonio García, los dos socialistas, pero uno prosoviético como era Molina y el otro antisoviético como era García. ¿Cuál tuvo más influencia en su formación política? Yo no sé si Molina era prosoviético. Molina era proliberal, ¿no? Pero siempre estuvo muy cerca de los que usted llamó mamertos posteriormente. De los que yo llamé mamertos... Siempre fue amigo de los mamertos, en cambio los mamertos no querían a Antonio García, porque Antonio García disputaba con Marx en una nueva teoría del desarrollo económico, y en una economía propia para América Latina, la economía de defensa de América Latina. Bueno, en todo caso fue la época más brillante de la Universidad Nacional, después de la época del 36, cuando fue fundada la ciudad universitaria, y entró en el debate de la Constitución del 36. Tuvo un periodo más o menos muerto, y con la llegada de Molina, las corrientes socialistas y marxistas se tomaron prácticamente a la universidad, pero no solo esas, porque en el núcleo era la Facultad de Derecho, y de ahí surgió el Instituto de Ciencias Económicas y el Instituto de Filosofía, con la rectoría de Rafael Carrillo, que luego se fueron convirtiendo en facultades y en departamentos de la Universidad Nacional. Muy bien, volviendo al exilio dorado suyo en Europa, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella Europa que era prácticamente de posguerra, no? Era la posguerra. Primero que vivía uno con muy poca plata. Es decir, el sueldo que yo tenía, el sueldo que me da el gobierno, el auxilio cambiario de 100, 150 dólares mensuales, que se le había permitido a muchos estudiantes, más de 1000, vivir en París, y profesores. Eso después el gobierno se dio cuenta y puso una serie de requisitos y decretos con nombre propio, ¿no? Contra Gerardo Molina y todos ellos, que después de cierta edad no
podían recibir dólares, etc., era que vivía uno bastante bien, se daba la vida que no se podía dar un primer ministro, porque uno tenía el sueldo casi de primer ministro, podía ir a uno de los mejores restaurantes, íbamos mucho, nacía el existencialismo en las cavas de San Germán de Pré, el jazz estaba de moda, era la música de moda, y de Juliette Greco, Sartre, era una época de controversia con las ideologías anteriores y con el propio marxismo. Empezaba la crítica al marxismo con Jean-Paul Sartre. Bueno, en Londres no hice política porque allá los colombianos iban a ir a aprender inglés, como Mario Latorre, y no había colombianos para hacer política. En cambio, en París sí. En París con Gerardo Molina fundamos el periódico Colombia Libre contra la dictadura colombiana, que estaba auspiciado por un francés y en el cual colaboraba un hermano de Carlos Lleras, el Patacón, que murió. Y colaborábamos todos en Colombia Libre, que se consideraba aquí como un periódico altamente subversivo. ¿Eso tenía financiación del doctor Santos? Eso tenía financiación del doctor Santos, obviamente, claro. Entonces, allá sí se hizo política, y se hablaba más de política colombiana que la política europea, porque había pocos que conocían el existencialismo y en realidad el gran debate de Francia no era tanto la formación del bloque soviético, que todavía no se conocía así, sino la importancia era el juicio sobre la resistencia en ese momento. Chaille era un hombre que ya tenía principios bastante, bastante sólidos en asuntos políticos y sociales, aunque finalmente su vida era una doble vida, ¿no? Por un lado, él estaba configurándose con lo que sería él posteriormente y al mismo tiempo pues él gozaba de sus privilegios de clase, porque Chaille era de los que vivían con su familia, con su mamá, y nosotros vivíamos de las becas precarias que conseguíamos para estar viviendo en París. De todos modos, yo creo que desde los años 50 Chaille tenía una personalidad muy recia, marcada por su desdén por las, digamos, por los... por tomarse en serio, ¿no? Yo recuerdo que Chaille iba al Hotel Savoy en Londres, que es el hotel más elegante, sigue siéndolo, y entonces preguntaba por el Daily Worker, que era el periódico comunista. Entonces, naturalmente, los señores que vendían el diario allá, que eran con Tails, con saco leva, pues le decían, señor, este no es el sitio para pedir el Daily Worker. Entonces Chaille se iba muerto de la risa, ¿no? En el tiempo, pues escribí desde que me fui a Europa desde el 48 hasta el 56, hasta el 55 cuando fundé el Observador y peleé con el doctor Santos. ¿Y por qué usted peleó con su protector? Porque me puse a escribir con Alberto Lleras diciendo que era un locutor pobre de los ricos, porque estaba de jefe de la ANDI y había fundado la Universidad de los Andes, y entonces me dio por atacarlo por ese lado. Y al doctor Santos le pareció que no era oportuno que desde el tiempo se atacara a un amigo del tiempo, de la Casa del Tiempo y del liberalismo tan importante. Y prácticamente me sacó. En el 57, cuando cayó Rojas, yo estaba en Bogotá y yo participé en las manifestaciones y tenía el Observador con Lucas, que ya era totalmente abierto, con Lucas Caballero, que ya era totalmente abierto, abierto a la resistencia contra Rojas. Las Armas y las Letras es el primer periódico serio que produce Jorge Chaille por su propia iniciativa. Es un periódico muy interesante, de formato tabloide. Presenta un grabado de Dalí del año 45, una caricatura de Merino. Ese periódico en el 48 ya tiene traducciones de artículos de economía, de análisis de la economía alemana, de la economía estadounidense, de la economía rusa, de la economía soviética, y él hace las traducciones. Hay artículos de poesía, hay comentarios políticos, hay análisis de la situación nacional e internacional, y una invitación a la juventud para que reflexione en ese periódico de manera independiente y autónoma. ¿Usted acompañó a López Miquel en la fundación del MRL? Desde el comienzo y desde la primera manifestación en que él habló en público en Sincelejo. ¿En qué año? Eso fue en el 50 y...
59 tal vez. 59. Sí. Sí. Y él era muy tímido para hablar y le preguntaba a uno que si les había gustado el discurso, que cómo le había quedado la voz y todo eso. Él mismo se fue mejorando con el tiempo, pero nunca logró ser un orador de masa porque esa tampoco era su vocación. Bueno, y usted participó también en el periódico La Calle, ¿no? De Alfonso López. También desde el comienzo. Desde el comienzo La Calle al principio era un periódico de una sociedad que formaba parte de Carlos Lleras y Virgilio Barco. Y luego cuando se trajo a López de México para que dirigiera el movimiento del MRL, ya ellos se salieron. Porque ellos eran partidarios de la alternación, que eran 4 años liberales, 4 años conservadores. Y López decía que eso no estaba pactado en el pacto del Frente Nacional y que eso era inconstitucional, etcétera. Bueno, pero tengo entendido que luego usted le hizo disidencia a López. Bueno, sí, no, lo complementé con un movimiento independiente al cual me afilié, que estaba afiliado, que estaba asociado a Los Camaradas, con Molina. La vanguardia del MRL, ¿no? La vanguardia del MRL. ¿Dónde está Luis Villarborda? Donde está Luis Villarborda, que era el director de vanguardia del MRL, y fue el aliado de los comunistas en esa época. Y que de ahí saldría el ELN. Él formó al Ejército de Liberación Liberal, sí, Luis Villar, en esa época era un... O sea que el Ejército de Liberación Nacional salió del movimiento revolucionario liberal que acaudillaba Alfonso López Michelsen. Podría decirse así, pero no acaudillaba a López Michelsen al ELN. Ah, bueno. Pero sus orígenes en el ELN fueron liberales. Fueron de una rama del MRL, porque había otra que era la línea dura, que era la de Álvaro... Álvaro Uribe y Ramiro del Espriella. ¿Cómo es eso de las famosas pegas que hacía usted con Alfonso Hansen y otras personalidades aquí en Bogotá que le granjeó tantas enemistades? Bueno, eso era para demostrar la debilidad, la vulnerabilidad de los grandes estadistas a la publicidad y a sentirse importantes, a sentirse, por ejemplo, que hablaban perfectamente inglés. Teníamos un entrevistador en inglés, a veces yo los entrevistaba también y les encantaba hablar en inglés y francés, a periodistas ingleses y franceses, para demostrar sus capacidades. Y no solo a Carlos Lleras, sino a personas distintas. A Masuera, que era candidato a la presidencia. Y entonces contestaba en francés que pasa coq, que todavía no estaba asegurada su presidencia. Sí, de todas esas cosas. Y las otras sí eran para divertirnos, es que era muy divertido de armarle una fiesta a Carlos Lleras en Alto Grande con motivo de la reconciliación de Nacho Vives con Peñalosa. Child lo que quería era vivir, ¿no? Él, que es una línea que él ha seguido toda su vida. A final de los años 50, yo participé muy activamente en una vida bohemia que existía en Bogotá y que ya no existe hoy, y que se prolongó, yo creo que hasta el final de los años 60. Y Child era uno de los centros de las fiestas, y estoy hablando del lado mundano, ¿no? Pero, es decir, yo conocí íntimamente el matrimonio de Jorge con Cecilia Porras. Yo era muy amigo de Cecilia, yo la quería muchísimo, e inclusive, pues... En alguna ocasión yo viví en Cartagena, en la Plaza de Tejadillo, donde vivían Jorge, cuando era profesor de la Universidad de Cartagena, y Cecilia pues tenía su atelier en la Plaza de Tejadillo, al borde del mar. En el año 50 y... Es que se me olvidó bien cuando yo me casé, en el 55 o en el 56. Bueno, creo que fue en el 57, más bien, el 57... Y entonces yo viví en la costa, como Cecilia era de Cartagena, yo allá fui profesor universitario, y entonces me vinculé, iba mucho a Barranquilla, porque Cartagena era sumamente aburrido, y los fines de semana me la pasaba allá en Barranquilla, en la cueva que era el centro de la cultura costeña. Nunca se hablaba de cultura ni de literatura, pero allá iba ¿de los costeños? Álvaro Cepeda, iba Fuemayor, iba Grau, iba Obregón, los pintores Gabo sí fue muy de vez en cuando a la cueva. Él no perteneció al núcleo de la cueva. Cecilia sí fue la única mujer que perteneció a la cueva. ¿A qué personaje de la vida nacional valora? Pues tal vez a ninguno. (Risa)
UPN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.